El gobierno de México pondrá en marcha el proyecto del corredor interoceánico del istmo de Tehuantepec con el uso de trenes pasajeros adquiridos en Reino Unido que fueron utilizados durante cuatro décadas. De acuerdo al informe oficial, la Secretaría de Marina adquirió tres locomotoras y 11 vagones que fueron sacados de circulación en ese país y que ahora serán parte de la flota vehicular de ferrocarriles del istmo de Tehuantepec. Se trata de tres locomotoras de alta velocidad a base de diésel clase 43. La primera de ellas es. El modelo 43022 fue construida en octubre de 1976 y sacada de operaciones el pasado 21 de enero de este año como parte de un programa de modernización de flotas férreas en Reino Unido. La segunda, también clase 43 y modelo 4358, fue construida en abril de 1981 y fue retirada de operaciones en mayo del 2023. En tanto, el modelo 4370 dejó de circular en agosto del 2023 la velocidad que alcanza unas 125 millas por hora es decir unos 200 kilómetros por hora en lo que respecta a los vagones de pasajeros estos habían sido almacenados por la empresa por años al haber cumplido su vida útil para el transporte de mercancías en el corredor interoceánico el gobierno federal también compró locomotoras de segunda mano utilizadas por empresas férreas estadounidenses que fueron construidas en el 2001 y recientemente sacadas de operación con imágenes de Andrés Viramontes Reportó para Mega Noticias José Luis López.